Básicamente son unas cámaras construidas en el sistema de bóveda de cañón, construidas con adobes, adheridas o pegadas con calicantos, que estamos en los procesos de indagación, tanto arquitecturalmente y antropológicamente, cuál era su uso específico. Se abren interrogantes, son cámaras algunas sépticas, son algunas que tienen para agua y otras pues que no sabemos todavía qué es su uso específico. Mesopotamia, 4.000 años antes de Cristo, se hicieron las primeras cámaras encontradas en los zigurats, que son las construcciones en tierra, donde por ejemplo nació la Torre de Babel, que es parte de la tradición religiosa. Ahí se habla ya de bóvedas de cañón. Y luego los romanos y los etruscos desarrollaron las bóvedas de cañón, pero las hicieron paralelas como las que hay aquí, o sea, de a dos. ¿Por qué? Porque estructuralmente tienen un mejor comportamiento. Yo puedo afirmar que las cámaras, algunas son depósitos de agua potable. Entre otras cosas, Bucaramanga no tenía acueducto. Tenemos las chorreras de Don Juan allí cerca. Entonces, esa parte está muy definida, que son cámaras para depositar agua. Otras nos quedan con esa incógnita que pronto habían, qué sé yo, guardaban objetos, no sé. El arquitecto que concibió esta edificación bella, las concibió como tales. Este edificio tiene 100 metros exactamente, 100 metros, o sea, no son 100 con 20 centímetros, 100 metros. Y él concibió las estructuras cuando hicieron la construcción para desarrollarlas paralela a la edificación tal. Trabajando 10 años en estos procesos de investigación y tengo un libro y estas cosas. Y de ahí hemos ya hecho en laboratorio, en matemáticas, algunos tipos de ensayos. Y hoy por hoy estamos, por ejemplo, haciendo reforzamiento estructural. Estamos acercándonos a la norma sismorresistente con técnicas de científicas mejoradas. Revestimientos en pañete de cagajón, entrepisos en madera redonda con las cañabravas. Comienza a verse ciertos gestos de lo que un patrimonio se puede conservar en la modernidad. Y traemos mano de obra que es especializada, que traemos gente de Los Santos, gente de Barichara, gente de Villanueva, que tradicionalmente han venido trabajando y manejan ciertas técnicas, como la tapia pisada que estamos haciendo allá en este momento. Están trabajando en esto. Y lo están haciendo muy bien, nos sentimos muy contentos con el trabajo que vienen a hacer los ingenieros, los arquitectos, los maestros, los carpinteros, todo el equipo dedicado a restaurar esta maravilla del Centro Cultural del Oriente. Contento de poder descubrir esto, que esto representa la historia nuestra, la cultura nuestra. Pues esto va a quedar para mostrarle a los colombianos y al mundo entero esta maravilla del Centro Cultural del Oriente, con la restauración de todo el Centro Cultural, con la restauración del Parque del Bicentenario. Vamos a construir alrededor del Centro Cultural unos sitios de exposición permanente del calzado, de las confecciones, de la joyería, de las artesanías, de la metalmecánica, de los alimentos y de la tecnología. Inversión son de 3.500 millones de pesos, que el señor gobernador me apoyó con 1.000 millones y el alcalde de Bucaramanga va a poner el saldo para entregarle el 12 de octubre a Bucaramanga y al mundo esta maravilla cultural. Argentinos, los orgullosos, orgullosos los bumangueses, los santandereanos, de recuperar esto para nosotros. Nosotros no nos damos nunca un descanso. Este va a ser el sitio de recreación, el sitio de descanso donde vamos a disfrutar el arte y la cultura, los santandereanos.